Cuidado, ¿eh? Que a ver si se le va a escurrir y la liamos del todo. Además que este color no le pega nada. ¿Ha mirado en el súper de la esquina? Tiene cosas muy baratitas. ¿Por qué no coges la fregona y te metes en tus asuntos? Cerramos en 5 minutitos. Ya le dije que habíamos cerrado, ¿eh? No me gusta ese tono. ¿Perdone? Muy bien. ¿Y en qué puedo servirla? Oiga, he tenido un día muy largo, así que dígame ya qué es lo que quiere o váyase. Pues mira, llevo tiempo queriendo cambiar de look, pero nunca he sido de echarme potingues. Todos esos productos químicos seguro que no son buenos para el pelo. Bueno, pues ya no tiene por qué preocuparse. De hecho, ahora tenemos pues tintes naturales, para cabellos delicados y tintes vegetales, que se van en poquitos lavados, por si no le gusta el color. Sí, pero he leído por ahí que todo es marketing. Una engañifa para que la gente los compre, pero que en realidad son todos iguales. No querrás que se me estropee el pelo. Mire, yo no sé dónde habrá leído eso, pero hágame caso. Nuestros productos son completamente seguros. ¿Y eso cómo lo sabes? Porque hoy día no te puedes fiar de nadie. A ver, no los he probado personalmente, pero muchas de nuestras clientas los aconsejan y de hecho están clínicamente probados por el instituto. A veces me pasa. Encuentro algo gracioso y es que no me puedo aguantar. ¿Y qué es tan gracioso, si se puede saber? Es que acabo de darme cuenta que... No lo entiendo. Pues que trabajas aquí y estás completamente calvo. Vamos, como una bola de billar. ¿No es irónico? Oiga, señora, tengo más de 20 años de experiencia en el sector. Y seguro que hace 20 años hasta tenías una larga melena al viento. Pero qué injusta es la vida, ¿verdad? No echamos de menos lo que tenemos hasta que ya es demasiado tarde. Bueno, mire, si no le gusta mi asesoramiento, pues puede coger la puerta e irse. Ya me gustaría. Ahora debería estar en misa. Ni siquiera tendría que haber entrado En eso estamos de acuerdo. en esta tienducha. Pero te guste o no, aquí estoy. Y tu deber es atenderme. Mire, déjese de chorradas, ¿eh?
¿Eh? Que yo estaré calvo, pero no soy tonto ni estoy ciego. Que estaba ahí con el teléfono comparando precios. ¿Eh? Si no tenía intención de comprar nada, solamente ha venido aquí a tocarme los huevos y hacerme perder el tiempo. Aborrezco a la gente como usted, ¿eh? Y tener que aguantar esta mierda todos los putos días. Así que váyase al infierno. Espléndido. Una actuación impecable. Se nota que la ha sacado de las entrañas. Solo te faltaba un pequeño empujoncito. A mí tampoco me caes bien. Con esa prepotencia. Como si le fueras perdonando la vida a tu clientela. Pero en mi caso no lo hiciste. ¿Verdad? No. Sí. Tanta ira acumulada durante tanto tiempo, algún día tenía que salir. No, yo no quería. Ha sido un accidente. Llámalo accidente, impulso o enajenación mental transitoria. Te entiendo perfectamente. Yo tampoco he sido una santa. Uf, ni de lejos. Pero a mí no me tienes que convencer de nada. A veces la muerte no es justa. Y yo pagaré por mis pecados. Seguro. Pero tú... te vendrás conmigo... al infierno. Oh.